estos, que fueron receptación, por ejemplo. Pero a mí me aplicaron tres delitos que son cohecho propio, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito. Y no correspondían, ¿se da cuenta? Entonces, mi caso fue emblemático, fue un caso donde, por ejemplo, ¿a quién es el primero que lo embargan? A mí. ¿A quién fue el primero que le hicieron, digamos, todo el show y todo el juicio? A mí. Porque fue el primer video que apareció. Pero hoy están pagando inocentes mis errores, ¿se da cuenta? Y eso es lo único que no se recupera. Entonces mi esposa está solicitando la presencia de un fiscal porque esto que están haciendo es un ilícito. ¿Dónde pertenece a su esposa? Ya estamos todos. Entonces aquí estamos frente a ustedes, no tenemos nada que ocultar. Es una situación incómoda, indeseada, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? El procurador anticorrupción Julio Arbizú también llegó a la vivienda de la esposa de Alex Curi para supervisar el embargo. Señaló que de los 500.000 soles que debió pagar de reparación civil, solo ganó 1.600. Antes de terminar, la esposa de Curi, Mónica Tambini, calificó de injusto el embargo. Veamos. Hola. Ya. A ver, doctor, explíquenos un poco en qué consiste esta intervención. A ver, si nos ordenamos un poquito. Primero, a ver, el juez, un vocal instructor de la Corte Suprema, ha ordenado el embargo de los enseres del inmueble que el señor Curi ha consignado como su dirección. ¿Ya? Es, lo que se está haciendo acá es simplemente cumplir con la orden de un juez. El juez es quien ha dispuesto que se embarguen los enseres de este domicilio y así se ha procedido. Esto tiene sustento en la reparación civil que el señor Curi le debe a 30 millones de peruanos. No a una casa comercial, no a un privado, a 30 millones de peruanos. Son 500.000 soles que debe el señor. Este embargo se ha procedido hasta por un monto de 100.000 soles, que servirá por lo menos para amortizar algo de esa deuda, ¿no? Deuda que, por cierto, de la que no se ha pagado más que 1.600 soles, una suma escandalosa, una vergüenza realmente. Pero todos los enseres que se están llevando pertenece a la señora, indica. Bueno, eso lo tendrá que hacer valer, eso lo tendrá que hacer valer la señora. Yo le repito, yo no he dispuesto el embargo si no lo ha dispuesto un juez. Yo estoy acompañando simplemente la diligencia judicial. No voy a entrar en polémica con la señora, así que bueno, muchas gracias. Es terrible, tengo facturas absolutamente de todo. Por favor, hasta de las alfombras, de los tapices, de todo lo que pueda haber habido. Entonces, es increíble lo que han hecho, ¿no? Y esto es mío y data del año. Miren, algunas cosas que he ido comprando a través del tiempo. ¿Qué es lo que se han llevado? Se han llevado sofás, se han llevado bancas, se han llevado los cuadros. Todo es artesanía peruana. Aquí no hay nada valiosísimo ni de reliquias, de nada. Algunas antigüedades, cosas que uno quiere tener en su casa, en su hogar. Este es el hogar que yo tenía con Beto. Lamentablemente, ni siquiera he entrado, no nos han permitido ver una relación de los bienes que se han llevado. Y yo entiendo que si hay que responder políticamente por el tema, que lo haga mi esposo y que lo haga bien, como lo ha estado haciendo. Pero no pueden atentar contra derechos de terceros. Yo, la verdad que, yo lo califico como un atropello, como un abuso, sinceramente. ¿No? Mi nombre es Mónica Tambini, Ávila. Yo soy la...